deporte, como siempre, con mucho orgullo. Vivo aquí a 4 cuadras del club, entonces te puedes imaginar que de los 3 años el carnaval, el club ha sido siempre parte de mi historia también, ¿verdad? Y muy contenta de que me hayan invitado para poder estar acá esta noche. Tuvimos la alegría en todos esos años de tener reinas maravillosas. Las cortes eran algo tan lindo en la época. Y que hoy yo pueda estar hablando por todos ellos y reviviendo un poco de toda esa historia, yo creo que es algo súper lindo. Y bueno, muy contenta de estar acá. Y bueno, nada más que agradecer a todos y bueno, siempre aquí en la vuelta y apoyando todo lo que se refiere al club. De recordar, reina internacional, reina del carnaval internacional, reina del carnaval de Río Grande del Sur. ¿Cómo en esos momentos te pones a pensar, con esta actualidad y volviendo hacia atrás, es posible, es viable? ¿Cómo se logra todo eso también? Claro, sí, viste, en aquel momento, por ejemplo, se vivía mucho el carnaval, ¿no? Entonces, tanto el carnaval en los clubes como el carnaval de calle era algo muy vivo, que es algo que me parece que poco a poco se va recuperando. Hemos acompañado el carnaval de calle estos años y viste que ha ganado vida. Entonces, se puede llegar, ciertamente que sí se puede llegar. En aquella época fue posible porque había un carnaval internacional, había como un acuerdo entre ambas ciudades. Bueno, y en ese momento me invitaron acá al club para que representara el club para ser reina del carnaval internacional. Bueno, salgo electa ahí en Libramento. Y bueno, y Libramento, a través de Brasil, tenía el certamen del Río Grande del Sur. Bueno, que también fui representando a Rivera Libramento y obviamente al club. Y bueno, y donde afortunadamente también pude traer ese título así inédito. Y yo creo que se puede trabajando de a poco, incrementando, dándole mucha alegría, mucho color. Yo creo que sí, que se puede, sí, pero viste todo, de a poco. Y bueno, lo que pasa es que todo es costoso, ¿no? Eso es algo que es bastante costoso. Es realidad, bueno, es la realidad. Es la realidad. Pero te tocó participar de Reina de las Reinas, de ese certamen internacional, del Río Grande del Sur. Digo, ¿estamos tan lejos? Porque te veo con fuerza y ganas de emprender, de buscar cosas para adelante, por lo menos transmitís eso. ¿Estamos tan lejos? ¿Ves tan distante, tan lejos que se pueda volver o intentar tener eso de vuelta? Se puede intentar, porque por ejemplo, las escuelas que salieron este año, tanto la Rubia Chico, como de la Umbú, como otras escuelas que participaron, son todas un pedacito de las escuelas que habían en el momento. Me acuerdo que en aquella época, una de las escuelas más grandes era la Imperio, de Zona Azul, donde también fui reina de madrina batería ahí. Y bueno, todo ese grupo como que se junta. O sea, la gente que está envuelta en el carnaval siempre permanece. El tema es la organización, los acuerdos, toda esa otra parte más burocrática, por decirte así, que es lo que a veces cuesta un poco más. Pero hay buena organización, donde se puede decir que sale, se trabaja todo un año para poder llegar a eso.